siempre invitarte para que estemos en contacto con la audiencia de Sin Censura. Dame tu opinión de dos cosas, de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Carmen Aristegui y la revista Proceso, les dio durísimo, y ya después te planteo el último para cerrar. Bueno, creo que este asunto de que estén invadiendo la esfera familiar, sobre todo de una manera tan, tan burda, pues a cualquiera calentaría, Vicente. Digo, es obvio, con un reportaje tan desasiado que tiene inconsistencias como las que te acabo de mencionar, pues es lógico que el presidente se sienta incómodo al respecto, ¿no? Además, Carmen Aristegui ha sido reiterativa en ataques, incluso a usuarios de redes sociales, donde con un también un análisis sesgadísimo llegó a la conclusión de que todos somos bots, ¿no? Lo mismo que hizo Animal Político, estos que se encargan de verificar cosas y ellos nadie los verifica. Es obvia la molestia, aunque comentaba yo hace un rato con unos compañeros que es una molestia diferente. Cuando se ha enojado con gente del gabinete, por ejemplo, tiene cierta expresión en el rostro. Aquí estaba, digamos que muy, muy, muy encabronado, como sueles decir tú. Y sí, o sea, le salió de veras que esto de defender a sus hijos, que creo que es normal, ¿no? No se vale lo que están haciendo porque pues están en este golpeteo mediático que ha mantenido la derecha desde antes de que él fuera presidente, siempre cuando ha sido candidato, con ataques constantes, con inventos de todo tipo, pues lo podemos sumar a esos. Y sí es muy triste para quienes en alguna vez coincidíamos con los trabajos de Carmen Aristegui, pues verla que ahora publica cosas que pues no tienen el rigor periodístico que deberían, Vicente. Oye, Tito. Vicente, ¿dónde estás, Vicente? Tito. Dime.